Para este quinto y último bloque tenemos un invitado especial porque seguimos en el marco del noveno encuentro Harley Davidson capítulo Paraguay y hoy, ahora conversando con Gustavo Vigo, el presidente de Harley Club Paraguay, organizador de este evento que de por sí ya es un suceso por noveno año consecutivo, Gustavo. Así que muy buenas tardes, comentanos un poco cómo se está desarrollando. Mira, Raúl, vos sos testigo, mira, piel de gallina, no hace falta más palabras. Realmente orgulloso de tener tantos amigos que nos visitan de todo el continente sudamericano, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Colombia, gente impresionante, gente que se pegó sus kilómetros, a pesar de que la naturaleza marcaba días feos. Bastante complicado, ¿no? Todos vinieron, todos, es más, seguían llegando gente que no estaban inscripta. Por darte un ejemplo, llegaba Raúl y me decía, hola Gustavo, vine. Pero Raúl, ¿no te anotaste? Sí, no importa, estoy, veme si me conseguí una habitación. Y así de haber preparado para 200 extranjeros en el Dazzler, hoy tenemos casi 260 extranjeros hospedados ahí y más de 100 paraguayos que se siguen anotando. Vos viste, recién estaban llegando cordobeses y más que eso que puedo pedir. Gustavo, ¿cuál fue o cuál es más o menos la cronología del programa que se está desarrollando desde que creo que el evento comenzó ayer y termina el domingo? Bueno, y anoche estuvimos en Galpón Criollo, una cena de bienvenida con música en vivo, premios, admisión de nuevos prospects, de nuevos miembros al Club Harley Club Paraguay. Hoy hicimos una caravana maravillosa de casi un kilómetro de motos paseando por la ciudad de Asunción, camino a Ñemby. Nos recibió la gente de Ñemby, el intendente, el gobernador del departamento central. Desfilamos, pasamos. Maravilloso la recepción de la gente, las criaturas, todo el mundo mirando lo que era este paseo, que realmente nos llena de satisfacción porque es dar un poquito de lo mucho que recibimos. Después llegamos a la quinta Rock 66, la quinta de Iquito, donde degustamos un riquísimo asado, disfrutamos de un boriborí, hicimos la marcha lenta, hicimos competencia. Realmente fue algo maravilloso. Esta noche seguimos en Rock 66, donde están invitados. Vamos a ver mucho rock and roll, mucha música, mucha amistad, mucha fraternidad, que es lo que queremos. Mañana tenemos otro almuerzo, ¿verdad? Si el clima no nos juega una mala pasada, queremos ir a Raquiura, de lo contrario estamos viendo alternativas. Y a la noche en Galpón Criollo hacemos el cierre del evento. Y mañana, el domingo a la mañana, el desayuno y la despedida pensando en el décimo. En el décimo. En el décimo, ¿quién diría? No, sin duda, sin duda. Y sobre todo, Gustavo, porque hay mucha gente que a lo mejor no dimensiona esto, pero el cariño y la hermandad, la fraternidad que existe entre ustedes. Nosotros siempre solemos decir con la madre de Raúl, por supuesto, que estamos tranquilos cuando salen con ustedes porque sabemos que todos se protegen, se quieren, se aprecian realmente, y eso yo creo que tiene muchísimo valor. Y va mucho más allá del tema solamente de salir con la moto, ¿verdad? Porque son vivencias de vida en las que uno realmente aprende a compartir. Así mismo, vos no vas a creer que la moto fue un medio, pero los lazos que nos unen son lazos tan fuertes que uno abandona a los amigos de infancia, a los amigos de colegio, a los amigos de la cancha, por los amigos de la moto. Esto es muy fuerte, como yo le digo. Ellos saben, porque Raúl está dentro de nuestro grupo. Yo mandé una vez un video de un, ¿cómo se llama? Un pastor que decía que ojalá en su iglesia los feligreses sean tan fraternos, tan leales, tan solidarios como son en el mundo de la Harley. Porque
Yo creo que, Raúl, te pido que le digas a Raúl que te pase ese video y va a ver con qué emoción el jardinista te va a dar su cama y va a dormir en el piso del cariño que te tiene. Te recibe en su casa como si te conociera de toda la vida. A nadie le importa lo que sos o lo que haces o lo que tenés, a nadie. Para mí, todos somos iguales. Es como yo siempre le digo a ellos, somos todos calaveras. Somos todos iguales, nadie es mejor que nadie. No, sin duda. Y otra cosa también importante, Gustavo, que ya tiene una proyección un poquito más, digamos, comercial, hasta si se quiere, que estos eventos lo que ayudan es a promocionar el país, porque vienen gente de afuera, conviven con nosotros, se hospedan en hoteles, en hosterías, conocen nuestra gastronomía. Yo creo que eso tiene un efecto multiplicador muy grande, por eso es que justamente estos eventos suelen ser declarados de interés muchas veces nacional, municipal, justamente por esa repercusión que tiene. Sí, este es un evento declarado de interés turístico nacional. Por la Senatur hace 9 años. Ya estoy muy emocionado con el décimo. Estamos ya en el próximo. Muy emocionado con el décimo. Interés turístico municipal por la Municipalidad de Asunción. También fue declarado interés turístico municipal por la ciudad de Ñemby. La patrulla caminera, la Policía Nacional. Hemos tenido una cobertura excepcional de nuestras autoridades, que quiero agradecer a través de tu programa, porque realmente nos dieron una cobertura de primera. Todos nuestros visitantes admiraron la forma en que fueron tratados, la amabilidad, la educación de nuestras autoridades policiales, que realmente es algo que muchas veces nosotros como paraguayos criticamos. Sí, sin embargo, los extranjeros valoraron mucho eso. Yo, como te dije, quiero agradecerte a vos por todos los años que cubriste nuestro evento, siempre estuviste presente. Y creo que el año que viene ya no solo vas a cubrir, sino vas a participar a través de Raúl. Seguro. Que es casi, como te dije, es un hermano más de la familia del HCP. Te agradezco muchísimo, Gustavo, por las palabras con respecto a Raúl. Y sobre todo, nosotros siempre decimos que este tipo de iniciativas hay que apoyar, porque a través de esto se fomentan muchas cosas, de todo lo que ya hablamos acá en esta corta entrevista. Y sobre todo, desearte éxito como siempre. Para que estos eventos ya se conviertan en algo estable, en un clásico, porque es realmente un espacio donde la gente tiene para disfrutar y compartir con los amigos. Mira, yo siempre le digo a ellos, te digo ellos porque Raúl está entre ellos, siempre le digo, ¿sabes que este es el último año? No te digo todas las palabrotas que digo, porque cuando está por llegar no duermo más. Seguro. Y muchas veces también es culpa mía por no delegarle trabajo a distintos, ¿verdad? Pero te digo que ya estoy pensando en el décimo. Y espero que Dios me siga dando fuerza para seguir brindándole a mis hermanos la posibilidad de venir a visitar mi país, de venir a compartir con nuestra gran familia del HCP, con la gran familia jarlista del Paraguay, y que entendamos que este no es un evento del HCP, este es un evento del motociclismo paraguayo. Correcto. Y mi intención es que el año que viene, para los 10 años del Harley Paraguay, no solamente nos apoye Chacomer, sino todas las marcas de moto, para ver si podemos despertar un poco la Daytona sudamericana aquí en Asunción, porque Asunción está enclavada en un punto estratégico, ¿verdad? A 1000 kilómetros de todo, y eso nos da la posibilidad de poder hacer un evento de esta naturaleza. Raúl, me conoces muchos años, ya tenemos mucho camino recorrido juntos, ahora tu hijo nos acompaña, realmente ya es un éxito, ya te digo, muchas veces digo, espero que sea un éxito, hoy te digo que es un éxito. Es un éxito por todo lo que despertó, por todo lo que fue, por todo lo que hicimos, por todo lo que se vio. Y espero que la gente entienda que acá no hay banderas, acá no hay camiseta, acá no hay chalecos. Acá es el Paraguay el que vende la imagen al exterior, y que tenemos que brindarnos todos. Tenemos que dejar de lado muchas veces pequeños rencores y egoísmos y pensar en el país, pensar en algo mucho más grande. Porque esto realmente enaltece a la familia motociclista del Paraguay, no solamente a la familia Harley. Sin duda, bueno, muchísimas gracias, Gustavo Vigo. Y esta nota la hicimos acá justamente en la tienda Harley Davidson Paraguay con Gustavo Vigo.
el fanático, el amigo Calavera de Harley Davidson. Así que esto es para ustedes. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final del programa y queremos agradecer a la tienda Harley Davidson Paraguay por habernos facilitado justamente para emitir el programa hoy. La tienda Harley Davidson Paraguay les invita también a que se acerquen a conocer toda la nueva gama de motocicletas, también indumentarias y accesorios de esta marca icónica americana. No olviden que ya está en circulación la edición número 81 de la revista Clase A, donde tenemos una nota de tapa dedicada a la marca americana Harley Davidson con la Iron 883. También pueden seguirnos a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, y no olviden suscribirse a la revista Clase A contactándonos a través de las redes sociales y de nuestra página web, que es www.revistaclasea.com. Nos vemos la próxima semana con toda la información del mundo motor a nivel local e internacional por las pantallas de Tigo Sports con más Clase A.